Somos TV Tu Mundo, el canal que transmite mensaje de esperanza. Bienvenidos, continuamos con las lecturas y narraciones de las lecciones de la Escuela Sabática. Y hoy iniciamos la lección número 3 para el 19 de octubre de 2024, titulada La Historia de Fondo, el Prólogo. Lee para el estudio de esta semana Juan 1, del 1 al 5, Génesis 1:1, Juan 1, 9 al 13, Juan 3, 16 al 21, Juan 9, 3 al 41, Mateo 7, 21 al 23 y Juan 17, del 1 al 5. El texto para memorizarlo encontramos en Juan 1, 1, el cual dice: En el principio existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. La lección que estudiamos durante la primera semana trató del final de Juan, que explica qué, por qué escribió su evangelio. La lección de esta semana vuelve al principio del evangelio, donde Juan expone la dirección en la que él, inspirado por el Espíritu Santo, desea conducir al lector. Los autores del Nuevo Testamento suelen presentar en las primeras palabras y párrafos de sus escritos los temas que luego desarrollarán. Así lo hace Juan, cuya agenda temática forma parte de un gran barrido cósmico que describe verdades primordiales acerca de Jesucristo, verdades que se remontan incluso a la etapa previa de la creación. Esta presentación al comienzo del Evangelio ofrece a los lectores, quienes ya saben que Jesús es el Mesías, una ventaja que no tenían los personajes propios del libro. El lector puede ver claramente los grandes temas a los que el evangelista vuelve al contar la historia de Jesús. Estos grandes temas se sitúan dentro del periodo histórico de la vida terrenal de Jesús. La lección de esta semana comienza con el prólogo, Juan 1, del 1 al 18, y resumirá sus temas principales. A continuación, estos temas se examinarán también en otros lugares del Evangelio de Juan. Lección número 3 para el 19 de octubre de 2024. La historia de fondo, el prólogo. Lectura sábado 12 de octubre. Texto para memorizar. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1. 1. Bendiciones a cada uno de ustedes. Somos el Ministerio TV Tu Mundo, el canal que transmite mensajes de esperanza. Lo pueden buscar en Facebook, lo pueden buscar en YouTube. Estamos como TV Tu Mundo. Pueden buscarnos a través de los medios de Facebook y YouTube. Pueden digitar TV Tu Mundo. Únanse y forman parte del grupo selecto de seguidores que llevan y comparten la palabra de Dios a través de la tecnología utilizando los medios sociales. Síguenos y comenta y saluda ahí en la cajita de los comentarios, que estaremos leyendo todos sus comentarios y participaciones que interactúan a través de nuestras narraciones y lecturas de las lecciones de la Escuela Sabática. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Somos TV Tu Mundo, el canal que transmite mensajes de esperanza.